Red Museos de Sonsón constituye un tesoro invaluable para los sonsoneños. A través de estos espacios museales se cuenta la historia y el trasegar de este municipio. Hoy precisamente conoceremos un espacio de esa red de museos, el Museo Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Su arquitectura y sus historias son encantadoras y este es un abrebocas de lo que tiene Sonsón para ti. Bienvenidos a otro capítulo de Lugares. Casa Museo es muy sencillo, nos encontramos en el atrio de la plaza principal, Ruiz y Zapata. A mis espaldas está la calle Real. Subimos una cuadra y media y ahí encontramos la Casa de la Cultura. Y este espacio se puede recorrer más o menos entre 20 y 40 minutos con la guianza. Espacios que además se prestan para otras actividades que más adelante les contaré. Estefanía Marín, coordinadora de la Red Museos de Sonsón y mi guía de la Casa Museo Roberto Jaramillo Arango, nos habla un poco de la historia que configuran estas paredes, estos balcones y estos hermosos portones. La conexión que yo tengo con esta casa es muy grande, ya que digamos me tocó todo ese proceso desde que se municipalizó más o menos. Yo ya conocía la casa un poco antes porque trabajaron familiares míos en la dirección y en otros puestos de cultura, sin embargo conocí más a fondo todo el proceso administrativo en el momento en que empiezo a hacer mis prácticas profesionales con la Universidad de Antioquia. Y empiezo a conocer el mundo de los museos, de la red de museos, de que existía una Casa de la Cultura que pretendía ser museo en ese momento apenas. Y empiezo a vivir como todo el paso a paso de los primeros directores, coordinadores de la red museos, cómo nace el proyecto que tenemos que se llama Museo Vivo Escuela Activa, que sigue vigente, que sigue impactando mucho a nivel nacional por todo el, digamos, el pasar del tiempo y que no, digamos, no termina ahí el proyecto, sino que antes se va fortaleciendo. Entonces me voy enamorando de este cuento desde el inicio, su creación, hasta el momento en que estamos ahora, donde ya hemos crecido tanto. Bueno, ha sido todo un proceso, ya se hizo el guión museológico de la casa también, y ha sido todo un proceso de recopilar la historia desde los puntos de vista de muchos personajes de Sonsón, donde nos dimos cuenta de que es una de las primeras casas que se construyen en Sonsón, que hace parte de todo ese legado arquitectónico que nos dejaron nuestros ancestros y de ese, digamos, esa importancia tan grande que le deja el maestro Rómulo Carvajal Quintero cuando después de vivir, habitar esta casa con su esposa y dejarla en su testamento. Hay mucha más historia atrás, pero como resumen, él se la deja a tres entidades y una de ellas, la Sociedad de Mejoras Públicas, en cabeza pues de varios personajes muy conocidos también, toma la decisión de comprar las otras dos partes y que toda la casa se conserve tal y como estaba cuando estaba el maestro y comience a ser como un centro cultural, un lugar donde se tenga todo lo que es la alfabetización, el préstamo de libros, los talleres, que las primeras placas que nosotros tenemos en la casa es precisamente los talleres que ellos querían tener. Estaba el costurero, estaba el salón infantil.
Siempre fue como el objetivo la enseñanza, el mostrarle a la gente todo lo que podíamos hacer desde la cultura. Y todo esto pues se va dejando en manos de diferentes, digámoslo así, personas, entidades, hasta el momento en el que en el 2014 se le compra a la Sociedad de Mejoras Públicas la casa para que sea del pueblo, para que sea, digámoslo así, un inmueble también de la administración municipal, y así se pueda empezar a inyectar, digamos, como todo ese recurso para tener un personal como el que ahora tenemos en la Dirección de Cultura, no solo dentro del museo, que era lo primero que teníamos solamente, sino en todos esos otros espacios que ya tenemos, como escuela de música, teatro, danzas y todo lo demás que hay en cultura. Pero ya como tal, la casa se va centrando en el objetivo de ser un museo, de que también se vaya mostrando las exposiciones de los artistas que tenemos en Sonsón y en otros lugares que han querido venir, hasta, digamos, de manera internacional hemos tenido exposiciones, y a la vez ir conformando los diferentes espacios que van a ser las salas de exhibición, y que ahora con el guión museográfico la intención es que ahora sí tengamos muy fijo cuáles son los espacios, qué es lo que digamos función cumple cada espacio de la casa y cómo tenemos que empezar a conservarla todavía mucho más, porque eso es lo que lo hace valiosa y que sea un museo. En el momento, digamos, del guión museográfico que tiene, es el mismo desde el inicio como Casa Museo. Estamos apenas como en ese proceso con el personal profesional que se ha contratado, pero por este momento pues tenemos que estamos recuperando precisamente la sala donde estamos, que se llama la Sala Rómulo Carvajal Quintero, que es un homenaje al maestro que fue el último dueño de la casa. Otro espacio muy importante es el Salón de la Memoria, donde tenemos las Tejedoras por la Memoria, que seguirá pues ahí. Tenemos el Auditorio Lucía Javier, donde todavía estamos organizando como la forma en que se va a seguir exponiendo ahí. En este momento tenemos a las Reinas del Maíz, pero pues esa parte también está en estudio. Tenemos la Biblioteca Municipal, que no solamente tiene la función de biblioteca, sino que es un espacio también para dinamizar diferentes artes, y donde tenemos todos los talleres que hacemos con la Red Museos precisamente. Tenemos los dos patios, está el patio que es el patio del fundador, donde se empieza contando la historia de cómo nace Sonsón, desde sus indígenas, sus aborígenes, hasta el día en que, digamos, se firma el acta de fundación, y cómo todo eso ha ido, digamos, con el paso del tiempo se ha ido transformando Sonsón. Y el patio que se llama el patio de las azaleas, que es donde tenemos el mural del maestro Pablo Jaramillo, y allá, digamos, que se habla del resto de museos que hay en la red, porque allá hablamos de Pablo Jaramillo, del Museo de Arte Religioso y de otros espacios que tenemos acá para conocer, ¿cierto? Tenemos ya en el segundo piso, tenemos lo que es el Centro de Historia, lo que ahora ya se llama el Archivo Histórico Municipal, que es el Salón Néstor Botero, y el que sigue, que era el Salón Infantil, ese ya toda esa parte queda como dedicada para el Archivo Histórico Municipal. Tenemos una sala de cine también, que la idea es empezar a recuperar y a seguir pues con las proyecciones de las películas y para otros eventos. Tenemos el salón que en este momento es la oficina de la Dirección de Cultura, que sí tengo entendido que la idea es que sea otro espacio de exhibición, por lo que allá tenemos también el lienzo de Safo, que es tan conocido por nosotros por ser esa pieza que nos queda viva, digamos, de lo que fue nuestro teatro municipal. Y ya como tal, pues las oficinas de, digamos, está la oficina del director de patrimonio, la oficina de la coordinación de la Red Museos y la oficina local de turismo, y la oficina ya pues como la secretaría, donde se maneja pues como todo lo administrativo de cultura. Ese es más o menos como los espacios que tenemos en este momento, pero algunos de ellos la idea es que cambien un poco para hacer más de exhibición por el tema de los museos, porque ahora solo tenemos los corredores, que me faltaba por mencionar, que es donde hacemos la itinerancia de las exposiciones que van llegando. Podemos ver, este lugar configura un espacio de arte, belleza y tradición.
pero también tiene lugares administrativos, educativos y espacios de préstamo que están abiertos para la comunidad. A continuación les voy a contar qué otros atractivos y qué podemos hacer en la Casa Museo Roberto Jaramillo Arango, un espacio público que abre las puertas para la comunidad en general. Bueno, entre los espacios que tienen como ese servicio abierto al público de manera gratuita, dentro de nuestra casa tenemos que también tenemos el salón de danzas donde está la Escuela Municipal de Danzas con grupos de niños desde la primera infancia hasta el adulto mayor en diferentes horarios. Hay varias profesoras también que dependiendo digamos en lo que ellas se enfoquen es el público que se atiende. Tenemos el costurero por la memoria de Sonsón donde tenemos la acogida para estas personas que son víctimas de la violencia y que ellas con mucho amor acogen no solamente para que cuenten su historia, para que se desahoguen, para que conversen con ellas, sino para enseñarles el arte precisamente de tejer. Y ahí mismo hacen exposiciones de lo que ellas van construyendo. Tenemos también la Biblioteca Benigno A. Gutiérrez, donde se imparten los talleres de lectoescritura, también hay algo de dramaturgia y que también se acoge, digamos, a otros profes que quieran dictar talleres de diferentes temáticas en ese espacio. En el Archivo Histórico Municipal, el programa para las personas que quieran venir a visitarlo y últimamente pues están viniendo de muchos otros municipios y ciudades a consultar cómo es que se archivan documentos tan antiguos, cómo es que se prestan y la historia que no solamente tenemos historia de Sonsón, sino historia que puede servir para toda la nación. Entonces tenemos ese programa pues en, digámoslo, en crecimiento. El salón del Centro de Historia constantemente vienen a consultar por muchos temas muy interesantes, por los árboles genealógicos, por el tema que a la gente le interese. El director del centro está siempre pues como presto a atender al público digamos el tiempo que esté aquí. Ya como al turista, a los turistas que se atienden en el horario de la casa y de la Red Museos, estando realmente abierta de domingo a domingo, y los grupos también especiales que traemos de los colegios y de otros municipios y ciudades. Ese es otro servicio que se presta con la alianza que tenemos con Museo Vivo Escuela Activa, donde si vienen todos a todos los museos, hacemos una ruta completa gratuita. Bueno, también con nuestra directora de Cultura y el director técnico de Patrimonio se presta el servicio, especialmente pues también contamos con un consejo de patrimonio, donde ellos revisan todos los casos de la parte de la arquitectura de nuestras casas antiguas que quieren hacer remodelaciones, todo el tema de
el centro de historia, el manejo del plan del centro de historia, donde se tiene siempre en cuenta cuáles son los lugares residenciales, cuáles son los lugares que se deben de conservar, digamos, por la estética que nosotros manejamos acá para el mismo turista y para la misma, digamos, identidad de nuestro pueblo. Todas esas dudas, inquietudes son las que resuelven ellos dos, entre muchas otras, no solamente hablando de patrimonio, sino de música, teatro, danzas, de todos los procesos que se tienen en cultura. Ellos se encargan de recibir a las personas y darles, pues, como todas las indicaciones de qué servicios prestamos acá. Bueno, me parece que es realmente importante que empecemos porque los mismos sonzoneños conozcan la Casa Museo de la Cultura, su historia y la importancia que ella tiene para preservar nuestra historia, tener más identidad, más amor, más apropiación por lo que somos como sonzoneños. Muchas veces renegamos porque nos quedamos de pronto un poquito en el pasado y no es eso, sino que, como lo hablábamos en algún momento con los compañeros, así como se sienten como identificados con otras culturas, otros países, otras cosas que a veces le dan a uno ganas de ir a conocer, uno lo que se encuentra en esos lugares son personas que realmente se sienten orgullosas de ser de ese país, de vestir como ellos visten, de vender su comida típica. Entonces eso es lo que tratamos de hacer acá en Sonzón, demostrarles que a veces la gente de afuera reconoce mucho más y siente mucho amor por lo que somos los sonzoneños que los mismos sonzoneños. Entonces es importante porque acá es donde tenemos los procesos que podemos desde los niños más pequeños enseñarles todo lo que es la historia de Sonzón y empezar a entender quiénes son y de dónde venimos. Realmente la Casa de la Cultura es un mundo de posibilidades para conocer, porque desde acá es desde donde les podemos decir qué tenemos en Sonzón, en la parte gastronómica, en el turismo de naturaleza, en el mismo centro de historia con su red de museos, con sus otros espacios que se han estado creando. Entonces es acá el punto de encuentro, digamos, de los sonzoneños y de los turistas para llevarse como, digámoslo así, como la chispita de quiero conocer porque vi un cuadro de lo que fue nuestra Catedral de Granito, porque vi los patios de canto rodado. Entonces aquí es como donde les pica la curiosidad para empezar a compartir con todos los otros espacios que tenemos en Sonzón para visitar. Bueno, entonces, como les decía, una invitación muy especial para que todas las personas que están viendo este programa compartan el programa por las redes, nos acompañen acá, como les digo, de domingo a domingo tendrán información y acá con mucho cariño los vamos a atender. En toda la casa, todo el personal que tenemos les puede brindar información de nuestro municipio. Finalizar este programa de lugares, la invitación a cuidar, preservar y hacer uso de estos espacios que todos podemos visitar, turistas, pero también sonzoneños, para que aprovechemos la oferta cultural y educativa que allí se da. Vamos precisamente a ir conociendo los otros espacios museales, alternarlos con esos espacios rurales, dando un recorrido por todo el municipio que tiene mucho que mostrar para ti. Recuerden, Lugares Sonzón TV en YouTube, activen la campanita para que les llegue la notificación de los nuevos estrenos
en Instagram, Lugares Sonsón TV, y Periodista Nativa, Luisa Periodista Nativa en Relief, para que tengan las rutas de acceso a los espacios que estamos visitando. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio digital y televisivo que busca que muchos, no solo los sonsoneños, sino también los turistas, se enamoren de Sonsón y sus alrededores. Nos vemos nuevamente en 8 días. Chao, chao.